Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Empezamos diciendo que los relatos bíblicos nacieron fruto de una reflexión iluminada por el Espíritu Santo sobre la existencia y las experiencias de la humanidad. Entonces, basados en esa reflexión de qué le ha pasado al hombre, cómo fue creado y cuál es la experiencia que ha vivido a lo largo de los años, fueron escribiendo esos relatos bíblicos que, como ya hemos dicho, primero se pasaban de forma oral de generación en generación. Estos relatos bíblicos no tratan de dar una respuesta científica, como cómo ocurrió la creación, cómo fue que se hizo la creación. No es la finalidad de la Biblia explicarnos el cómo, sino nos va a explicar el por qué y para qué fue creado el universo, fue creado el hombre, en esa relación de amistad de Dios con el hombre, que a pesar de la caída y a pesar de haber cometido el pecado, Dios ofrece la salvación eterna. Y entonces, a lo largo del estudio del Génesis, y sobre todo en este capítulo del 1 al 11, vamos a dar respuesta a estas preguntas. ¿De dónde viene la vida? ¿Por qué y para qué creó Dios todo? No cómo lo creó, sino ¿por qué y para qué creó Dios todo? ¿Existía algo o alguien antes de la creación del mundo? ¿Por qué se narra en forma pintoresca, podríamos decir, la serpiente, la fruta prohibida, la costilla de Adán, el diluvio y la torre de Babel? ¿Cuáles son los temas profundos que esconde el Génesis? ¿Cómo viene presentado Dios en el Génesis? ¿Cómo compaginar el relato de la creación con la teoría de la evolución defendida por la ciencia? ¿Y por qué existe el mal y cómo empezó en el mundo? Preguntas interesantes. Preguntas que van a tener respuesta en el Génesis y que, si estamos atentos a la enseñanza y luego repasamos en la guía, le vamos a dar respuesta a cada una de ellas. Y en esta enseñanza se nos presenta el objetivo general, doctrinal: conocer el mensaje fundamental del libro del Génesis. Y objetivo vivencial, ¿qué queremos de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes? Que tomemos conciencia de los orígenes como criatura de Dios y del plan de Dios para mí. Tomar conciencia, ese gran mundo creado por Dios, el universo entero, y yo en ese universo soy criatura de Dios. Y Dios tiene un plan para mí. Tenemos que descubrirlo, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, y ese es el objetivo vivencial que nos tiene que quedar en el día de hoy. Tomar conciencia de ese plan. ¿Y qué vamos a ver? Entonces, en la tesis nos aparece que el libro del Génesis no es un libro de historia, sino un libro de fe, ¿verdad? Lo tenemos que asumir como un libro de fe. Trata de los orígenes del mundo, del hombre y del pueblo de Israel. Entonces, ¿dónde está contenido en los orígenes del mundo, del hombre y del pueblo de Israel? En el libro del Génesis. Al autor del libro no le interesan los hechos en sí mismos, sino usa de los acontecimientos en la medida en que sirven para enseñar y explicar el plan divino. Por eso los nombres de los personajes, su edad, sus fechas, los números son simbólicos y esconden una verdad revelada por Dios que solo descubriremos desde la fe, ese regalo dado por Dios el día del bautismo.
Cuando ustedes vayan a hacer la tarea que se les va a asignar hoy, se van a encontrar muchos personajes, la edad de todos esos personajes, unos cuantos números. ¿Qué significan? Ya los veremos. Vamos a descubrir un plan de Dios inmerso en toda esta situación. Vamos entonces a proceder a explicar la tesis, la Biblia y la ciencia. Y entonces aquí es donde empiezan los conflictos entre el hombre de fe, solamente de fe, que desconoce la ciencia, o el hombre de ciencia, que no quiere ver a Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo pueden conjugarse al mismo tiempo la Biblia y la ciencia? La Biblia nos dice que el mundo fue creado en 7 días. La ciencia nos dice que se necesitaron millones de años para el desarrollo del universo. Cuando uno investiga en la ciencia, nos dicen que el mundo tiene más o menos 5.000 millones de años, ¿verdad? 5.000 millones de años que fue creado el mundo. Y dicen que la Tierra evolucionó en 6 grandes etapas, ¿verdad? Y en el Génesis dice que el Señor creó el mundo en 6 días porque el séptimo descansó. Entonces no hay confusión, ¿verdad? 6 etapas que se corresponden a los 6 días del Señor. En la ciencia, la primera etapa se llama azoica y nos dice que en ese momento no había vida en el mundo. Y en el Génesis nos dice que era un caos, que era un caos, ¿verdad? Después viene la arqueozoica, donde empiezan a surgir las lluvias y los océanos. Y es cuando el Señor crea el firmamento que contiene en sí, en la bóveda del cielo, las aguas, que dicen que las compuertas se abrieron cuando cayó el diluvio. Y entonces crea la lluvia, que ya estudiamos lo del agua, y el océano. Después viene la era protozoica y aparecen las primeras plantas. Y es cuando el Señor hace surgir también las plantas. En la paleozoica aparecen los moluscos, los peces y los grandes bosques. Y el Señor hace con la palabra surgir los peces marinos, todos los reptiles, todo lo que se mueve, todo lo que se arrastra sobre la tierra. En la mesozoica aparecen los mamíferos y las grandes montañas. Y en la sexta etapa, que es la cenozoica, aparecen los mamíferos y el hombre. Y nos dice que en el 6º día Dios creó al hombre. Entonces, ¿hay confusión entre la ciencia y el Génesis? No, eso es que el lapso de tiempo para Dios es diferente que para el de los hombres. Y entonces, cuando nos decimos un día para Dios, equivale a miles de millones de años para el hombre. Esas 6 etapas están reflejadas en las 6 días que Dios creó el mundo. Y hay unas corrientes. La corriente científica que habla de la teoría evolucionista, y está la corriente creacionista, además de la corriente humanista. Son como tres teorías sobre la creación del mundo. En primer lugar, la ciencia busca investigar y explicar lo que pasó desde el principio. Y entonces los evolucionistas creen que el mundo fue hecho de una gran explosión, ¿sí? Que el mundo era muy denso, lo que había antes de la creación era muy denso. Uno de los que afirma esto es Stephen Hawking, un físico que recién acaba de morir. Y él decía que el mundo estaba tan denso, que hubo una gran explosión y de ahí es el Big Bang, el famoso Big Bang, y de ahí se dispersó todo el universo, que se fueron creando los planetas, las constelaciones, los soles, todas las galaxias, las constelaciones. Y después, dice Darwin y dice Lamarck, por generación espontánea, desde un ser primitivo, surge la vida a través de la generación espontánea.
hay como cuatro científicos muy versados sobre la teoría evolucionista. Entre ellos está Ilya Prigogine, está el señor Lamarck, el señor Charles Darwin y Ilya Prigogine. Ilya Prigogine se contrapone con Stephen Hawking porque él pensaba que el mundo estaba muy disperso y que se fue concentrando y formando los planetas, ¿sí? Y el señor Stephen dice que estaba concentrado y se estalló. Pero ¿quién dio ese estallido? ¿Verdad? Entonces aparece la generación creacionista, la teoría creacionista, que me va a decir que fue Dios. Dios. Dios fue que con la palabra y con el hecho hizo el mundo. Y entonces la teoría creacionista nos va a explicar que tiene que haber un ser por encima de nosotros, un ser sobrenatural y un ser todopoderoso que con la palabra y la fuerza del Espíritu fue capaz de crear el universo entero. Y encontramos que en esta teoría creacionista hay más de 200 científicos. Ahí los tenemos, físicos, geólogos, magíster, casi todos son PhD, estudios avanzados en geología, en física nuclear, en antropología, en geología, en cosmología, en astronomía, que es diferente de la astrología, y todos ellos concuerdan, estos 200, un científico, que hay un Dios que creó el universo entero. Y hay otra teoría creacionista, que es la teoría humanista, que gira en torno a que el hombre es lo más importante y que todo tiene que estar al servicio del hombre sin necesidad de contar con un Dios. Y a ellos, a esta teoría, está el señor Petrarca, el señor Boccaccio y el señor Rotterdam, que piensan que todo gira en torno al hombre y que el hombre es feliz cuando todo está a su servicio y a su favor, sin tener trascendencia. Hoy comentaba con mi esposo Miguel de esta parte y me decía que se había presentado un conflicto entre la ciencia y la fe en cuanto el hombre quiere sacar a Dios de su conciencia y de su vida y de su mundo. Y hubo un sacerdote que dijo: creen un universo, así sea de probeta, un universo así pequeñito, en el laboratorio y yo dejo de creer en Dios. Si ustedes como científicos son capaces de crear un universo pequeñito, así que cumpla todas las leyes del universo, yo dejo de creer en Dios y yo permito que saquen a Dios del mundo. No lo han logrado. ¿Quién puede hacer el cielo, las estrellas, todo lo que el Señor ha creado? No lo han podido hacer todavía. Entonces, no hay conflicto entre fe y ciencia. La una se apoya con la otra. Y entonces vemos cómo hay científicos que apoyan la teoría creacionista. Y entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, la luna, cuando vemos la luna, un científico puede pensar, ¿cuál es la distancia de la Tierra a la Luna? ¿Saben ustedes cuánto es la distancia? 384,000 kilómetros. ¿Y cuánto tarda la luz de llegar de la Luna a la Tierra? Un segundo, 1.2 segundos, ¿verdad? ¿Y qué hay en la Luna? Cráteres, montañas, no hay atmósfera, una gravedad muy pequeñita. Entonces, cuando uno habla de la Luna, se fija en varias cosas, ¿verdad? En que no hay gravedad, en que no tiene luz propia, sino que refleja la luz que llega del sol. Pero cuando a unos enamorados se ponen a ver la luna, ¡ay!, tiene otro significado, ¿verdad? Y le promete que esa noche que es luna llena, le va a bajar la luna para ponérsela a sus pies a la novia. Pero resulta que ese día era luna nueva y no salió la luna y no se la pudo bajar, ¿no? Entonces,
es diferente la manera de abordar el conocimiento. Y así es la palabra de Dios. Para unos puede decir una cosa y para otros otra. Depende de cómo la vayamos interpretando. Pero el científico que conoce de verdad la palabra de Dios y que puede percibir la enseñanza, pues no va a tener ningún inconveniente ni ninguna dificultad de aceptar lo dicho en la Biblia. Y así pasó con los problemas del origen, ¿verdad? El autor del Génesis quiere darnos una respuesta profunda, inspirada por Dios, a los problemas fundamentales del hombre y transmite sus respuestas a través de un género literario sapiencial y poético. Ahí es donde aparece la fruta prohibida, el árbol del bien y del mal, la serpiente que engañó a la mujer, ¿verdad? Así que la verdad del Génesis no está en Adán y Eva como personas reales, en el Edén, ese que cubría los cuatro ríos, como en un lugar preciso, en la serpiente, en la manzana, en el barro, sino que está en el mensaje religioso que estas historias encierran. Y ahí es donde está el trabajo de nosotros, poder escudriñar cuál es el mensaje de Dios para nosotros a través de estos mensajes contenidos en el Génesis. Cuando le corresponda a Beatriz, nos va a enseñar el mensaje teológico y espiritual de todo este contenido del Génesis, del capítulo 1 al 11. Entre el autor y la fecha del Génesis. El libro del Génesis no tiene un solo autor sagrado, ¿verdad? Decíamos que es una recopilación de las corrientes yavista, eloísta y sacerdotal, y que fue escrito en el siglo X antes de Cristo. En el capítulo 2, ya les decía, está resaltada la tradición yavista, donde ponen todo el empeño en la creación de Dios, Yahvé Dios, en crear el hombre. Pero en el capítulo 1, cuando dan la majestuosidad de Dios, cuando Dios, lo dice la Biblia de Jerusalén, que en la creación están unidas la palabra y la acción. Dios dijo y Dios hizo. Dice en la palabra, en el capítulo 1, versículo 6, dijo Dios, haya un firmamento, e hizo el firmamento. ¿Verdad? No solamente dijo, sino que Él lo hizo. En el Génesis 1, 16, dijo Dios, haya luceros en el firmamento para separar el día de la noche, e hizo Dios dos luceros mayores. Y nos acota el comentario de la Biblia que no le dio el nombre de sol y luna. Si nosotros leemos el versículo 1, capítulo 1, versículo 16, dice dos luceros. No lo omiten conscientemente el nombre de sol y luna. ¿Por qué? Porque el sol y la luna para los pueblos vecinos, para las otras generaciones que no eran el pueblo de Israel, le daban carácter de divinidad. Y entonces, si nosotros miramos en el Génesis, dice dos luceros, y no especifican el sol y la luna, porque es el plan de Dios, porque Dios está por encima de todo eso, ¿verdad? Entonces, encontramos esa fuente eloísta en el Génesis, cuando Dios crea con la palabra y el hecho. Cuando dice en el versículo 26 del mismo capítulo 1, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Y en ese versículo hay una frase tan hermosa que nos la hacía resaltar el padre Edgar Sánchez el otro día, que cuando uno va leyendo el primer capítulo, y lo van a leer ustedes de tarea, el primer capítulo dice, y Dios hizo el firmamento y vio que era bueno, hizo las estrellas y vio que era bueno, creó los reptiles y vio que eran buenos. Pero cuando creó al hombre, vio que era muy bueno, muy bueno. O sea que nosotros somos muy buenos. En las palabras de Dios, somos muy buenos.
Entonces encontramos la tradición yavista, eloísta y la sacerdotal. Dios que lo crea todo con la fuerza de la palabra y del espíritu. Este libro del Génesis fue elaborado cerca del siglo X antes de Cristo, en el año 900 al 800 antes de Cristo. Y en él aparecen pues las tres tradiciones que ya estudiábamos en la clase anterior, que era la yavista, la eloísta y la sacerdotal. ¿Por qué no aparece la deuteronómica? Porque esa dio pie para hacer el libro del Deuteronomio, ¿sí? Entonces solamente aparecen tres de las cuatro fuentes que estudiamos la vez pasada. En el Génesis aparece la yavista, la eloísta y la sacerdotal. Y las formas literarias que aparecen, los relatos míticos, como un mito, una leyenda, una genealogía. ¿Por qué mito? El mito es algo que se acerca a la realidad, pero que no es la realidad plena, ¿verdad? El mito es una forma literaria de expresar una información, y entonces en el libro del Génesis se utiliza mucho el mito, que no quiere decir que es una invención, no es algo inventado, no es parte de la verdad, pero es una forma de redactarla. La leyenda, entonces nos hablan del Adán y Eva en el paraíso, que andaban desnudos, que el Señor caminaba con ellos en la tarde, en la brisa de la tarde, estaba con ellos y compartía. Y cuando cometieron el pecado, entonces ya se sintieron que estaban desnudos y entonces se quieren esconder de Dios. Es la leyenda. Y nos habla de la genealogía, cómo desde Adán y Eva se fue creando el mundo hasta que llega Abraham, y después de Abraham, las otras generaciones, hasta David, y después de David hasta Jesús, y después del Señor Jesús hasta nosotros, año 2018. Entonces, ¿cómo venimos desde un árbol genealógico? Desde los primeros padres, Adán y Eva. Son las formas literarias de presentarnos el libro del Génesis, a través de relatos míticos. Entonces, recordar que el mito no es una falsedad, es parte de la verdad, pero es una forma de redactarlo, una leyenda, y es a partir de la genealogía de las diferentes generaciones que han existido en el mundo. En este texto bíblico del Génesis salta a la vista la enseñanza del monoteísmo, un solo Dios. Monoteísmo significa un solo Dios contra el mundo poblado de dioses en Babilonia. Como lo veremos ahorita en la Torre de Babel, en Babilonia había gente que adoraba muchos otros dioses, aparte de los astros, adoraba a otros dioses. Y en la Biblia nos insisten, nos hacen hincapié en que tenemos un solo Dios, creador y Señor de cielos y tierra. Y entonces todo gira en torno al único y verdadero Dios. La Biblia nos habla de un Dios amor, que es el Señor, que es amigo del hombre. Mientras que los mitos de Mesopotamia dan una visión de dioses fracasados, egoístas, opresores del hombre, quien es el juguete de los vicios de los mismos dioses. Los que pudimos ir a misa esta semana, la semana pasada, en las primeras lecturas estábamos leyendo alrededor de Elías, ¿verdad? Cuando Elías fue a colocar la ofrenda, y entonces los otros llamaban a los dioses, a sus dioses, y llamaban a 400 sacerdotes para que le pidieran a sus dioses y quemaran la ofrenda, y no pudieron hacer bajar fuego del cielo. Y Elías, solamente con la oración dirigida al Dios Todopoderoso, dejó caer el fuego y consumió toda la ofrenda, ¿verdad? La víctima del sacrificio. ¿Por qué? Porque esos dioses son fracasados, egoístas y opresores. Al contrario del Dios amor, del Dios que cuida de nosotros, que es en el que nosotros creemos. Como características literarias del Génesis encontramos que es un libro que está purificado de toda tentación fantástica y mitológica.
que se presenta sobrio y concentrado en la reflexión teológica, en contraste con las fantasías de los relatos extrabíblicos. De esos evangelios apócrifos y de esos escritos que dicen que están inspirados por Dios, pero no son inspirados por Dios, pues dan una sensación fantástica y mitológica de la creación del mundo. En cambio, el Génesis en 50 capítulos nos lo presenta de una manera muy clara y precisa. Y por lo tanto concluimos que el Génesis es original y único, no en la forma literaria, sino en el mensaje sobre Dios y el hombre. La relación esa que tenemos con Dios y con el hombre. Y entonces vamos a encontrar en el contenido temático del Génesis, estas enseñanzas van a tener esa característica. Vamos a explicar en primer momento el contenido temático del libro, cuáles son los temas que aborda ese libro, y en segundo momento vamos a ver el contenido teológico y espiritual de ese libro, porque no nos podemos quedar solamente en la palabra, en las leyendas, sino que tenemos que descubrir, que era lo que nos decía en el objetivo vivencial, descubrir el mensaje teológico y espiritual que ese capítulo o esos capítulos nos quieren resaltar. Y entonces el Génesis lo podemos dividir en dos grandes grupos. El primer grupo, la historia de los orígenes, que va a abarcar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y fíjense cómo... Regrese un momentico. Del capítulo 1 al 11. Entonces fíjense que no está punto y coma ni nada, sino que abarca todo el capítulo 1 hasta el 11 inclusive. Ahí nos va a hablar de los orígenes del universo y del hombre. Y en el segundo momento vamos a tener la prehistoria de Israel, la historia de los patriarcas desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, que es lo que veremos en la siguiente clase. Entonces, ¿qué abarcan? ¿Cuáles son los temas del Génesis? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, vamos a encontrar en el capítulo 1, primer relato de la creación, en el capítulo 2, segundo relato de la creación, donde hacen más insistencia a la creación del hombre. También vamos a encontrar en el capítulo 3 la caída del hombre, en el que comete el primer pecado, pecado original, y cómo interviene Dios. Dios, aunque Él tiene un plan para que todos los hombres se salven y lleguen a la plenitud de la vida, el hombre quiere truncar el plan de Dios, y el hombre siempre quiere ponerle como la zancadilla a Dios, pero Dios no se da por vencido. Él sigue confiando en el hombre. Y entonces, aunque el hombre cae, Dios viene e interviene y le promete un salvador. Desde ese momento, Génesis capítulo 3, ya anuncia que va a venir un salvador. Y nos da esa promesa de redención. En el capítulo 4 y 5 vamos a ver cómo Caín y Abel, cómo ya empieza el pecado en el mundo, desde el pecado original, y entonces ya pasa para los hijos de Adán y Eva. En Caín se profundiza el sentido de pecado y mata a su hermano, y empieza el conflicto ya de que queremos matarnos los unos a los otros. Y en el pleno siglo XXI queremos matarnos los unos a los otros por un paquete de harina, ¿verdad? Queremos matarnos, que me lo den a mí, así el otro se quede con hambre. Y eso nos viene desde allá, desde Caín y Abel, desde Caín y Abel, el progreso del mal y de la humanidad. Y nos va corrompiendo el pecado, y ahí nos vamos encerrando y nos vamos metiendo como en un caracol, cada vez más pecado. Y en el capítulo 6 al capítulo 10 nos va a hablar del diluvio. Y entonces Dios ve que con tanto amor creó al hombre, le crea un paraíso, permite que todo sea feliz, que nunca vaya a morir, que no tenga casi ni qué trabajar porque todo estaba puesto a su servicio, le crea los animales para que lo ayuden, le da ese paraíso terrenal, lo surte de agua, le da todo para que él sea feliz, pero el hombre sigue pecando. Y el Señor dijo, ah, ya,
Vamos a abrir las compuertas del cielo a ver qué va a pasar. Y vamos a solamente al que es más justo, el único que encontró el Señor justo, a Noé. Y entonces crea, le manda a crear el arca. Y cuando él la crea, es así como ese dibujito que tenemos ahí, en una montaña, creando una barca en una montaña, que la crea al lado de la playa, bueno. Pero él creó el arca en una montaña, por orden de Dios. Entonces lo dice, ese sí está loco. Imagínense crear una barca encima de una montaña. ¿Cuándo van a andar esa barca en el agua? Pero él cumpliendo el plan de Dios. Y Dios sabe matemáticas, le dio las medidas del arca, ¿verdad? En la Biblia lo dice exactamente cuántos codos de largo, de ancho, de alto, cuántos pisos tenía que hacer, cuántas ventanas, le dio el orden. Y Noé, pues, se aventura y le cree a Dios. Dios le había creído a Noé y Noé le cree a Dios. Y como consecuencia de tanto pecado, dice Dios, voy a lavar el mundo de tanto pecado y que se salven solamente los que han sido fieles. Y entonces se establece la alianza de Dios a través del arco iris. Y ese arco iris nos cobija a toda la humanidad. Después vamos a ver más adelante que la alianza con Abraham, que era la circuncisión, solamente abarcaba a los descendientes de Abraham. Y la alianza con Moisés en el monte Sinaí va a abarcar solamente al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero esta alianza de que Dios no va a volver a destruir el mundo, lo tenemos presente en el arco iris. Y entonces ese diluvio universal va a significar que Dios quiere como volver a recomponer el mundo, ¿verdad? Todavía le da otro chance al hombre, le da otra oportunidad como nos sigue dando a nosotros otra oportunidad. Es un mundo nuevo que Dios quiere establecer con una generación que le quiere servir y que le quiera obedecer. Y después encontramos en el capítulo 11 la Torre de Babel. Esa Torre de Babel es sinónimo de las pirámides y las torres que construían los hombres y encima en Mesopotamia. Y encima de esa torre construían los templos de esos dioses a los cuales ellos le rendían culto para estar más cerquita de ese Dios del cielo, ¿verdad? De esos dioses, de ellos, de los astros, de la luna, del sol. Y creaban los templos encima de eso. Pero después dijeron, no, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Y el Señor bajó, dice en la palabra, en el capítulo 11, bajó a ver qué era lo que estaban haciendo los hombres. Y ahí fue cuando les confundió la lengua. Y entonces dice que los idiomas están desde los primeros hombres, pero se han ido diferenciando y han ido creándose a medida que los hombres se van alejando unos de otros. Nosotros lo tenemos aquí muy fácil. El Táchira colinda con el Zulia y el dialecto de un tachirense con el dialecto de un zuliano es diferente. De una vez uno dice, ah, este es maracucho, ¿verdad? Y ellos dicen, este es gocho. Nada más hablando, ya se sabe de dónde es, ¿verdad? Y entonces, así, los dialectos. En los pueblos cercanos no, todavía hay diferencia. Ahora en los pueblos lejanos, de aquí a Pekín, ¿cuánta distancia y cuántos dialectos pueden haber? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una llamada de atención de Dios para el hombre como una consecuencia del pecado. ¿No quieren seguir el plan de Dios? Pues entonces ahora vamos a ver cómo se van a ir arreglando las cosas. Ese capítulo 11 de la Torre de Babel es muy, muy significativo. Y en la siguiente sesión vamos a estudiar la prehistoria de Israel, la historia de los patriarcas desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. En el capítulo 12 estaremos estudiando del 12 al 25 la vida de Abraham. Ahí ya va con H. Les digo porque ahorita cuando asigna la tarea hay una aclaratoria ahí. Del capítulo 26 al 27 va la vida de Isaac, hijo de Abraham. Del 28 al 36 la vida de Jacob con todos sus 12 hijos de la tribu de Israel.
Y el capítulo 37 al 50 nos habla de la vida de José. Esa es la prehistoria de Israel, que nos señala también la historia de los patriarcas. Entonces, hermanos, es para nosotros muy importante poder ir estudiando este Génesis con ese sentido de que no vamos a meternos en conflicto contra Dios, con Dios. Si Dios es el Señor, el Creador, si Dios tiene un plan maravilloso, ¿por qué nosotros nos empeñamos en truncarlo? ¿Por qué nosotros nos empeñamos en no obedecer a ese plan de Dios? Y entonces metemos la cabeza y por ahí no era, y metemos la cabeza por otro lado y por ahí tampoco era. Por eso, como nos decía en el canto de esta mañana, tenemos que pedirle al Espíritu Santo luces para que nos indique el verdadero camino y el verdadero sendero. Al estudio de la palabra, al estudio de la Biblia, hay muchas confesiones que lo quieren hacer, ¿verdad? Hay muchas personas queriendo estudiar la Biblia, pero la están estudiando con errores. Y nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a la verdad, a la auténtica verdad del mensaje que Él nos ha escrito en esta carta hermosa, que son las Sagradas Escrituras. Y los felicito a ustedes por estar siguiendo este estudio bíblico, los que lo están haciendo por la radio, los que lo siguen a través del YouTube y los que están presentes. Que sea el Espíritu de Dios el que nos ayude a comprender satisfactoriamente toda la enseñanza contenida en la Sagrada Escritura. También quería hacerle la acotación en cuanto al arca de Noé, que la iglesia viene siendo el arca, le decimos que la barca donde va Jesús también remando, ¿verdad? La iglesia es sinónimo del arca de Noé, donde entramos los bautizados, ¿verdad? Y donde entramos los bautizados que hemos recibido esa invitación de parte de Dios para formar una iglesia y en la cual queremos que entren todos los creyentes en el Señor hasta que lleguemos a puerto seguro allá en la tierra celestial. La iglesia es sinónimo del arca de Noé, donde entran los elegidos y los escogidos del Señor. Le pedimos al Señor entonces que nos bendiga en este momento y que nos dé esa luz importante del Espíritu Santo para recibir toda esta riqueza que está escondida en las páginas del Génesis, capítulos 1 al 11, inclusive los 2.